Escandalosa fue la primera derrota de Quique Setién con el Barcelona, la cual llegó en su tercer partido dirigido y ante el Valencia en la jornada 20, donde Maxi Gómez firmó un doblete en el Estadio Mestalla. Sin embargo, hubo algo todavía más sorprendente, y es que la escuadra culé pudo perder por goleada, ya que al minuto 81 el árbitro Gil Manzano anuló un gol que generó polémica en un tiro de esquina de Carlos Soler. El defensa Gabriel Paulista marcó de media tijera al segundo poste de Ter Stegen, tanto que no validó por una supuesta falta a Sergio Busquets de Paulista. La decisión le tomó 40 segundos a Manzano, quien checó una y otra vez la jugada con el VAR, combinado con los reclamos de Gerard Piqué, por lo que ahogó los gritos del gol de los naranjeros y repitió el tiro de esquina. A pesar de la frustración, el Valencia se llevó su primera victoria en casa ante el Barcelona 13 años después, además de que puso a los culés en riesgo de perder el liderato de la liga. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.